ha pasado de todo. Nos hemos reído, hemos bailado, hemos cantado. Y llegó la hora de hablar de actuación, de arte dramático, de historia, fundamental en la base de este país. Una mujer llena de talento, genialidad, ícono, dama, señora de la actuación. Para mí, para muchos, la mejor actriz que tiene nuestro país. Y no nos tiembla la voz al decirlo. Aquí está la única, la original. ¡Vicky Hernández! ¡Están locos! ¿Por qué, Vicky? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos locos? ¿Qué es esta bulla? La bulla es que estamos felices. Que te mereces. Está muy bonito este set aquí en la sede del tiempo. Está bonito, ¿no? Está amplio. Me gusta mucho. Está aireado, espacioso. La gente que trabaja en la técnica se ve más distensión ahí. Cierto, y más joven. Sí, hasta puro, puro millennial hay aquí. Pues es que como la juventud es un problema de concepto. Es que vieja la cédula nada más. Últimamente veo personas de 100 años, 104, 101, 95, 96, más jóvenes que personas de 30, 40. Eso es verdad. Haciendo cosas, estudiando, aprendiendo, enseñando. Entonces, eso, la edad es una cifra nomás. Nada bueno, que más, agregar. Ya tenemos, Vicky entonces... decía, pero ¿de qué vamos a hablar? Decía sí. Vicky, si hace poco estuviste sí, aquí. Sí, hace poquitico estuve aquí. Siempre. ¿No? 4 años pasaron, Vicky. ¿Tantos? Hace 4 Imagínate, años estuviste aquí. La velocidad del tiempo, no del tiempo el periódico, sino del tiempo. El tiempo también es veloz, espere. Sí. Con las noticias siempre de primero. Bueno, no hablemos de cosas no hablemos de las cosas, más bien relajémonos y disfrutemos esta primera sorpresa. Por favor, disfruta de esto, Vicky. ¿Dónde? No veo, no oigo. Mira, mira, mira. Pero no veo, no. ¿No ves? ¿Hasta allá? No, está negra la pantalla. Es que la pantalla está... Ah, porque tiene las gafas. No. Ah. Sí. Pero... ¿Sí? ¿Mejor? Sí, sí se ve ya. Ok. Vicky. Vicky, ¿cuánto tiempo? Tantos años resumidos en alrededor de un minutico, tantos personajes, tantas interpretaciones. Viendo esto ahorita, ¿cómo te sientes de todo lo que has logrado? No, pues es logrado, no creo, es un trabajo. Yo creo que si uno habla con un zapatero y le dice, ¿cuántos pares de zapatos ha hecho? Imagínate. Claro. Entonces va a sacar botines, zapatillas Luis XV, va a sacar alpargatas, va a sacar sandalias, va a sacar zapatos de charol, zapatos de cuero, zapatos de tela. Y va a decir, esto es, ¿y qué es? Trabajo. Claro, pero no siempre se hace bien. Y en tu caso, siempre has brillado con cada uno de tus personajes. Bueno, que la cosa cambia. Esperemos que haya sido bueno. Hay como una discusión histórica que si esto es una carrera, que si esto es una profesión, que si esto es un oficio. ¿Te preocupa ese término o simplemente te relajas y vas al set y haces lo tuyo, al escenario teatral y vas acumulando esas vivencias? Porque creo, sí hay una discusión ahí. Tiene todas las características de ser una profesión. Okay. Primero hay que estudiarla para hacerla bien. Hay que indagar. Segundo, hay ya un acervo a nivel del mundo, a nivel mundial, hay un acervo que dan cuenta de que se puede estudiar, o sea, hay una historia, hay unos géneros, hay unas características, hay una
sociológicamente, antropológicamente se puede hablar del arte teatral, del arte de la interpretación, del arte de actuar. Eso permite que haya a nivel de universidad un pensum. Y si hay un pensum y si hay un acervo cultural y una historia, se puede estudiar a nivel, digamos, profesional, porque además tendría que nutrirse de varias y muchas otras disciplinas, preferiblemente idiomas, sociología, antropología, filosofía, psicología, historia del arte, historia de la pintura, música, de la música, de la danza, de la pintura, de la literatura dramática. Claro. O sea, hay en realidad una serie de disciplinas conexas, anexas o que idealmente nutrirían esta carrera. Entonces, se puede estudiar en una universidad. Sí. Si, como digo, hay toda una historicidad o una historia alrededor y en el mundo. Si la gente puede vivir de un oficio o de un trabajo, o como lo quieras llamar, de una profesión, vivir de ella, el estipendio, el dinero que le arroja para su vida, y si encima se dedica exclusivamente a ella, y si hay unos medios que propician ese desarrollo y ese trabajo, ¿no es una profesión? Es una profesión. Sí, total. Pregunto. Me gusta. Confirmadísimo. Queda clarísimo. No, además me que encanta lo, la explicación de Vicky. Eso está muy entonces bien. Me pues, parece que es una profesión que tiene unas características diferentes a las otras formales estatuidas y que constituyen, digamos, el desarrollo de las sociedades, como las ingenierías o el derecho o la odontología. Bueno, señor, ¿qué característica es? A mí me parece que esto tiene que ver con la salud mental de los pueblos. Acuerdo. Me parece que tiene que ver con la salud, con la higiene de una sociedad, y entendiendo la higiene como los medios de la salubridad para vivir saludablemente, para conocerse, para mejorarse, para quererse, para criticarse, para mostrarse ante sí misma y ante el mundo. Entonces me parece que desde ese punto de vista también tiene que ver con el hecho de ser una profesión. ¿Y quién no, como espectador, quién que levante la mano, el primero que no ha ido a ver una película, una sala de cine o a una obra de teatro y no ha salido diferente, Vicky, no ha salido conflictuado, confrontado? Bueno, a veces a la gente no le pasa porque son cosas que no trascienden, no son buenas, no están bien hechas. Hablando o sea, de arte. Necesariamente las cosas que están bien hechas o que tocan temas importantes del momento o que son interesantemente bien planteadas, sí, conmueven, sí, en algún tocan, sentido. Dejan gustan, ahí algo, o disgustan, algo o llaman al análisis, o llaman a la rabia, o a un deseo, o a cualquier cosa, pero mueven en el interior, sí, algo en la persona. Bueno, pues queremos seguirte moviendo, sí, en tu interior las fibras, las entrañas y el corazón, porque vamos a exaltarte como artista, sí, pero también a través de diferentes facetas. Y comenzamos con esta primera. La faceta de actriz de la mano actriz de un colega que se expresa así, de esta maestra, de Vicky Hernández, por favor. Quito las gafas. Mi muy querida y querible, respetada y respetable, admirada y admirable, señora Vicky Hernández, señora de la actuación, señora del arte, señora de la vida. Qué bueno, qué alegría que estés en este programa y qué bueno y qué alegría tener la oportunidad de saludarte, de expresarte mis mejores deseos, de pensar en que estás bien, que tienes muy buena salud, que estás siendo tan inteligente como siempre, tan aplaudida como siempre, tan expresiva como siempre. Y bueno, no sé cómo más decirte que te quiero mucho. Recuerdo mucho los programas, los proyectos en los que estuvimos juntos. Sobre todo uno que se llamaba Flor de Oro, en el que los dos hicimos un par de malvados. Muy chéveres. Absolutamente inolvidables para mí. Fue delicioso trabajar contigo en ese proyecto. Igual también en el de la comedia, con Romeo y Buseta. Porque se tocaron todos los tópicos. Definitivamente eres la mejor, la más grande, la más... Te quiero mucho, te admiro, te profeso un profundo respeto.
Yo quisiera tomarme este café y me lo estoy tomando contigo realmente. Así que aprovecho el frío para tomarme el café y brindar por tu salud. Salud. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Salud! ¡Qué lindo, Vicky! ¡Carango! ¡Lucho, Lucho, Lucho! Ese es un ser muy bello, ¿no? Es un ser humano maravilloso. Es una persona de una chispa, una ocurrencia, una inteligencia, una rapidez. Y es un hombre tan solidario, tan gocetas, tan... Me eché pestañina, esa es una vaina. Tranquila. No, pero esa prueba de agua, tranquila. No, esta no es a prueba de agua. Pero entonces está pasando la prueba porque está bien. No, es que no dejo que se me unte. Estamos aquí en confianza, Vicky, pero, estamos aquí. Sí, pero pues queda mal llorar, ¿no? Yo me eché un poquito de pestañina porque... Tranquila. Estaba tan fea, pero, para disimular, pero igual por eso me pongo las gafas. Hermosa, Vicky, él mencionó... Entonces ahí. Él mencionó un proyecto que para mí marca un estilo, una guía en el arte dramático en Colombia, que fue Romeo y Julieta. La comedia, pero no la comedia porque sí. La comedia social, la comedia de barrio, la comedia donde los colombianos, yo desde Palmira en esa época, en mi provincia, me veía identificado ahí. Decía, Dios mío, esos son. Y mire cómo me pongo. Estos pelitos no me dejan mentir. Eso fue muy un periodo realmente muy importante que abrió mucho espacio para la gente, ¿no? Yo creo que lo interesante también de los programas, de la actuación, de la televisión, de todo eso, es abrir espacio, abrir posibilidades, hacer que la gente se atreva, que la gente sueñe, que la gente no permanezca acomodada o mal acomodada, infeliz en una situación, sino que piense que puede salir, romper, abrir, sacar el alma, ¿no? Y conseguir cosas nuevas. Yo creo que Romeo y Buceta hizo eso. Sí. Yo me divertía mucho haciendo. Eso era muy gracioso, esa qué señora. Persona, a mí me encantaba Amparo, me encantaba. Me parecía una señora genial. Y con Luis Eduardo se trabaja de verdad muy rico porque es una persona que con la que se interactúa realmente. Hay actores que trabajan solos. Sí. Actúan solos. Y es válido, y tienen su estilo, ¿no? Eso es muy raro, no sé si tan válido, pero es horrible para uno como partner estar con unas personas cerradas que dicen y hacen, ¿no? Solas. Arango es de los que disfruta la actuación. Él se la goza y piensa y analiza ahí mismo. Es un actor sumamente ágil y vivaz. Todo lo que tú le entregas, él lo recibe y lo transforma y te devuelve. Con él se actúa delicioso. Sí. Se hace ping-pong riquísimo. Es maravilloso para improvisar. Tiene una chispa única, capta las cosas así. Agilidad. Así, y plantea cosas nuevas. Es riquísimo trabajar con él. Pero es cierto, riquísimo. Es cierto. Bueno, esta charla va a estar así, emotiva, divertida. Vamos a llorar, nos no, vamos a reír. No, porque me eché pestañina. Sí, no importa. Hermosa con pestañina. Vamos a seguir conociendo diferentes facetas como directora, como amiga, como hermana, como maestra. Como abuela de Gael. En segunditos. ¡Bravísimo! Charlando con la maestra Vicky Hernández y sorprendiéndola, porque una cosa es Romeo y Julieta, la televisión, su historia. Sí. Y otra cosa es su historia como actriz de en el teatro. Así que rueda la imágenes. Miren lo que dicen los expertos. Es una compañera ideal, amorosa, risueña, muy alegre, nos hace reír muchísimo. Es una mujer también sabia, una actriz de teatro inteligente, rigurosa, disciplinada. Pero sobre todo quiero contarles que no había tenido yo una compañera tan generosa como lo es Vicky. Vicky empezó a los 6 años en el teatro, actuando con grandes figuras de teatro a su corta edad, con Santiago García, Carlos José Reyes, en el Teatro Colón. Y puedo decir y asegurarles que Vicky a esta edad sigue siendo esa niña juguetona que ama el teatro, que ama la actuación, que ama su profesión y que nos enseña día a día
esa dignidad que debemos tener los artistas que nos paramos en un escenario, en un set. Porque Vicky nos enseña eso de manera muy amorosa. Yo la amo, ella lo sabe. Te mando un beso, mi Vicky. La dignidad del artista, Vicky. Qué concepto, ¿eh? Ese niño es medio genio. ¿Sabes? Johan Belandia, nada sí. más y nada menos. Johan Belandia es absolutamente talentoso. Es... Las sociedades producen cada cierto tiempo unas personas que van a cambiar, que cambian, que producen en las sociedades sacudones creativos importantes. Santiago García fue uno. Santiago García, arquitecto que afortunadamente se fue para el teatro, fue un abanderado de lo nuevo, del cambio, un abanderado vital, un abanderado inteligente, creativo, un luchador espléndido, un guerrero del arte dramático, una persona espléndida. Y este joven, Johan Belandia, en este momento es eso también. Este joven Belandia escribe. Escribe las obras. Me he vuelto una llorona horrible. Ay, Vicky, pero tranquila que aquí estamos en confianza. Estamos en familia. Johan escribe, dirige, actúa y tiene una sensibilidad y una inteligencia y un tino y un ojo para la escena, tiene una visión de la escena que es formidable. Dijo algo Vicky, perdón, antes de que se me vaya la idea, sí. El corazón de niña en el teatro, lo que los ingleses, los norteamericanos llaman play, jugar, es eso. Lo conserva uno en el tiempo, ir allá a maravillarse con la escena, sí. Con la magia de la imaginación y con llevarle al público. Yo lo he dicho siempre, yo tuve la fortuna de empezar muy chiquita jugando en el grupo escénico de José Agustín Pulido Telles en Bogotá. Un grupo que llegó a tener una vida como de 40, 50 años, por el que pasaron, por ejemplo, Jorge Alitriana, Pepe Cervantes, Elsa Dueñas, gente que ha estado después vinculada a la escena. Con el grupo tuvieron que ver Gaspar Ospina, Fabio Camero. Tremendos todos. Maruja Toro, o sea, muchísima, muchísima de la gente que fundó la televisión. Y en esos comienzos del grupo yo iba porque mi hermana María Isabel era la actriz, mi hermana mayor, y a mí me mandaban, yo esto lo cuento siempre porque es así, me mandaban para que no molestara tanto en la casa y vaya con su hermana, que la acompañara. Entonces para mí era un juego total. Yo no diferenciaba estar en el grupo participando de las obras y estar en mi casa jugando, solo que era un juego con un compromiso, claro. Con un rigor. Con un rigor, sin saberlo, pero eso se aprendía con el equipo, con la gente, con el grupo. Y luego ya tomé las clases del grupo, ya entré pues a la escuela del grupo. Y yo, para mí es todavía, el actuar es jugar. No hay nada diferente, nada distinto. Y cuando Jonathan, Joshua, dice eso, pues me hace sentir muy contenta. Bella. Porque me doy cuenta que las cosas, a pesar de que se tarden, de que se demoren, llegan, sí. Ocurren. Entonces es buenísimo, por ejemplo, la mirada que tiene Johan, que hemos compartido en escena, porque he tenido la fortuna de trabajar con él ahora en tres obras cortas y absurdas con Carmenza Gómez y dirigidas por Jorge Sabaraín, el director del Teatro La Concha, y del Festival Brújula al Sur.
de Cali, he tenido ese privilegio de gozar a Johan en la escena, de sentirlo, de verlo, de recibir la energía de él, la inteligencia de él, ¿no? Ese muchacho va a cambiar muchísimo, ya lo está haciendo. Sí, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, ya ha hecho obras que han sentado posiciones fundamentales, distintas en el teatro. Es un hombre de la escena, como lo fue Santiago. Así es. Un hombre de la escena. Eso es una delicia. Y no se da silvestre, ¿no? Hay un trabajo social acumulado ahí, hay un tránsito, un tiempo, una experiencia de muchas personas. Y él es un amor. Él sabe también que lo amo. Esto es la sociedad de mutuos elogios. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues, Vicky, es muy bonito. ¿Qué le vamos a hacer? Y habla muy bien de la grandeza de tu corazón. Que reconozcas la paciencia, la disciplina, el talento y la grandeza también de él. Sí, y la grandeza de este hombre que en una faceta sí, interesante. Que Moni, no todo el mundo sabe que Vicky incursionó como directora de teatro. Ah. ¿Mm? Y lo dirigió a él. Mire, mire, yo imagino a Vicky dirigiendo a este señor. No creo que pueda hablar de la inmensa Vicky Hernández en 40 segundos. Supe de su existencia en el Festival de Cine de La Habana en los años 90, cuando vi por primera vez Cartas a Laura. Y fue amor a primera vista. Pasaron los años, yo llegué a Colombia y un día recibí una llamada telefónica y se presentó: yo soy Vicky Hernández, voy a dirigir una obra en el Teatro Nacional, se llama Compañía, y me gustaría que tú fueras parte del elenco. Me quedé frío porque no nos conocíamos personalmente. Esa misma tarde discutimos la obra en su casa y desde entonces empezó a crecer una amistad poderosa que ha durado a través de los años. Fue un honor para mí que Vicky me diera la oportunidad de trabajar por primera vez en Colombia con un elenco colombiano en el Teatro Nacional. Con el devenir de los años hemos convivido, hemos pasado por momentos felices y momentos dolorosos, dificultades, etcétera, pero siempre hemos estado unidos como una familia y me honro con su amistad. Hace unos años volvimos a actuar juntos en una película que se llama La Ciénaga, y cada vez que actuamos, cada vez que compartimos en escena, evidentemente está bendecido. Vicky querida, sabes cuánto te amo, cuánto te respeto, cuánto te admiro. Tú eres de esos monstruos de las artes escénicas de Hispanoamérica. Y me siento muy orgulloso de ser parte de tu vida, de tu familia, y que hayamos compartido la escena tantas veces. Cualquier homenaje que se te haga, siempre nos vamos a quedar cortos. Tú eres la grandiosa Vicky Hernández. Un beso grande. Te quiero. Vicky hermosa. Qué mezcla de sensaciones, de emociones. Vicky, hay alegría en el corazón, hay nostalgia, hay... Son muy generosos, ¿no? Mis compañeros, pero... son generosos. Son muy generosos. ¿Qué te puedo decir de Jorge? ¿Se dejó dirigir? ¿Se dejó guiar? Sí, sí, ¿semejante sí, monstruo de actor? Sí. Yo hice un ejercicio con ellos, debo decirlo. Eran Alejandra Borrero, Ana María Camper y Jorge Cao. Dios mío. Fue un montaje interesantísimo para mí, creo que para ellos también. No, para ellos también, lo sé. Yo quise poner en práctica lo que yo consideraba el ideal de la dirección. Yo antes había dirigido muy joven, cuando fui profesor en la escuela en Bellas Artes y en el IPC en Cali. Había dirigido grupos de estudiantes de escuela de teatro.
muy atrevida, había dirigido Madre Coraje de Bertolt Brecht, Dios mío, con gente del Instituto Popular de Cultura. Había estrenado en el Teatro Colón de Cali, en el Municipal, y habíamos hecho temporada de 18 funciones en 18 barrios periféricos de Cali, wow. Siloé, Lleras, todo eso, porque el Instituto Popular de Cultura dependía del municipio de Cali. Claro. Y nos dieron una volqueta para transportar la escenografía y dos jeeps para llevar y traer a los actores. Increíble, ¿eh? Eso nunca se ha repetido en Cali. Como era municipal, yo fui a la alcaldía y pedí. Presentamos la obra después de 3 funciones en el municipal en 18 barrios de Cali. Wow. Esto fue una enseñanza maravillosa. Pero bueno, volviendo al montaje con Cao, Camper y Borrero, yo quise saber si en la práctica se podía hacer lo que yo consideraba la dirección ideal, que es hacer que esas personas se enamoren de ese proyecto, de esa obra, hacerlos comprenderla absolutamente y crear solos, ir, fluir con la obra. Ellos no recibieron una sola marcación. Nunca se les dijo, párese, siéntese, vaya, venga, grite, no grite. Jamás. Jamás me subí al escenario a parodiarlos, a hacer parodia de lo de ellos o a decirle así, no. Jamás me subí al escenario. Dirigí todo el tiempo desde la platea. Pero el trabajo fue intensísimo. Fue una cosa que yo creo que a ellos los sorprendió mucho. Realmente, no creo, sí sé que los sorprendió mucho. Había una premisa, eso fue el año 92. La premisa era una obra que detallaba de forma muy naturalista todo. Hablaba de la carpetica, la sillita, la copita, la cientícola. Les dije, en esta obra no va a haber ni escenografía, ni utilería. Creo que vestuario, pues sí, van a tener que vestirse, pero no va a haber ningún elemento. Vamos a concentrar el trabajo en comprender el conflicto, en saber cuál es el conflicto de la obra, lo que le pasa a esos personajes, y lo van a actuar sin ampararse en nada más que en ustedes mismos. Tipo de distractor, nada. Ahí. Y fue la primera obra que en el Teatro Nacional de la 71 desnudó el teatro. Absolutamente se veía toda la tramoya, todo, sin patas, sin aforos, sin nada, el teatro en pelotica. La Camper y la Borrero tenían vestidos iguales, solo que uno era rojo y el otro verde. Y lo único que había en el escenario era en el piso una especie de colchoneta de espuma dura, que tenía Mark pintado un círculo del tamaño del escenario, y dentro del círculo estaba dividido hasta buscar el chiste, era la cuadratura del círculo. Dios mío. El trabajo fue maravilloso, fue muy duro. Camper renunció, Cao también. Faltando 15 días, yo delante de ellos llamé a Fanny y le dije, bueno, Fanny, creo que voy a tener que pagar la penalidad, pero no va a haber estreno porque los actores creen que esto no está y no sirve y no es. ¿Cómo así? Les dije, no, yo me arreglo con Fanny, yo le pago una multa por pero no vamos a sacar una obra en la que ustedes no crean, wow, o no sepan qué están haciendo. Porque el texto final, solo les dije que lo aprendieran 8 días antes. Antes trabajaban todo el conflicto de la obra, las escenas, antes las se improvisaba, volvían, se hacían, eso sirve, eso no sirve. Yo desde abajo solamente les decía, por ahí no es, por acá sí, por acá, hasta que tuvieron que encontrar. Y luego vino la temporada y yo iba a ver las funciones y hablábamos después de las funciones. Y tanto Camper como Borrero como Cao dijeron, porque me lo han dicho y lo digo públicamente, Alejandra me dijo, yo la etapa en la que más he aprendido de la escena es esta del montaje con usted.
Usted me enseñó lo que yo no había aprendido en mucho tiempo. Yo le decía, no fui yo, el trabajo de ustedes. Cao, cuando renunció, eso fue muy chistoso. La anécdota es que el asistente de dirección era Wilson García. Yo no pude ir ese día, un día al ensayo, porque estaba grabando. Hicieron el ensayo supuestamente con Wilson y al día siguiente yo voy al ensayo en el Teatro Nacional. Pero el asistente Wilson me puso al corriente de que no habían ensayado, porque Caos decía que eso ahí no había nada, que eso era malo, que ahí no había nada. Entonces llegué al otro día al ensayo y ellos dijeron, bueno, vamos a ensayar. No, vamos a ensayar, vamos a hablar, porque aquí no hay nada, quiero saber por qué no hay nada. Cabo habló unas 3 horas. A partir de allí, yo le puse el nombre de mi príncipe Cacao. El príncipe Cacao, esta historia continúa. Está buena, porque hay más historias. Un tercer bloque. Voy a tratar de tener capacidad de síntesis que no tengo, voy a resumir. Vamos. El caso es que Cabo habló 3 horas, yo me quedé callada. A las 3 horas yo le respondí. Ajá. Pim, 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 pim. Cao se puso a llorar, lágrimas, así como yo ahora. Me dijo, tienes razón, vamos. Dije, ¿ensayamos o no ensayamos? Ensayamos 3 horas. La obra fue absolutamente un éxito. La obra estuvo en temporada como 6 meses. Dios mío. Y la obra, la gente la adoró. Pero no fue que la gente la adorara. Ellos, 3, la quisieron, la amaron. Y cada día salían al escenario felices y regresaban felices porque descubrían más cosas. Y me callo ya. No, hay que hay más. Hemos llorado, nos hemos reído, hemos comido arepa también. Sí, la arepita me de robó, Carlito Vargas. Que sí que me robó mi arepa, ¿eh? La hizo Juan Carlos. La hizo Carlito Vargas. Bueno, pues estamos Carlos disfrutando Vargas y exprimiendo al máximo con esta gran actriz de nuestro país. Y tenemos más saluditos, sí, porque siguen las sorpresas para destacar esa faceta como maestra, que es otra faceta más de Vicky. Mira quién se manifiesta, Vicky. Bueno, muchas gracias por esta invitación para poder saludar desde aquí a mi Vicky. Vicky, tú sabes cómo te quiero. Tú sabes que desde siempre te quiero y para siempre será así. Tú sabes la admiración tan grande que tengo y la gratitud que tengo para ti. No solo porque siempre ha sido, cuando hemos trabajado juntas, como una especie de coach y de guía. Y siempre tus consejos han sido fantásticos en mi carrera y en todo. Sino también porque gracias a ti creo que sigo casada. La gente no lo sabe, pero digamos que esto es algo que quisiera compartir. Es que hace mucho tiempo, en algún momento en que la vida me permitió trabajar con Vicky, yo tenía que tomar una decisión de la profesión o de Santiago y mi hijo, es decir, mi familia. Y Vicky me dijo, no lo dudes, tu familia primero. Y insistió tanto que fue así. Me decidí por estar cerca de mi familia y dije no a todo lo otro. Y creo que a eso le debo estar hoy todavía en familia y que sigue creciendo mi familia. También sigue creciendo mi amor por ti, Vicky. Te amo. Te amo y de verdad eres un ser absolutamente fantástico. Te amamos, Vicky. Te amamos, Vicky. Te amamos. Besitos de esta familia. Ay, Vicky. Tenía que aparecer Santiago. Ahí está. Y cómo no amarte. No. Esto es... Me hayan cogido a mansalva. Esto es una encerrona. Esto... No. Chichila y Santiago. Chichila. Esa es cuando la gente es tan buena, dicen que es un pan. Sí. Yo no sé, ella es... Qué muchacha tan admirable ella. Qué cosa, la sensibilidad que tiene, la bondad inteligente. Ella es una persona bondadosa, tierna, dulce. No, esa muchachita. Ay, y le fascina su trabajo, le encanta la escena y se sacrifica y estudia y busca, investiga, no traga entero. Es una actriz y es una mamá formidable y es una esposa preciosa y es una compañera única, Chichila.
todas las bendiciones, pero todo, mira, el amor, todo. Vicky, como es la para vida. Santiago también, por supuesto, que es un señor, sí, un hombre. Hoy en día es muy difícil llamar hombre o mujer a las personas, porque pareciera que solamente es algo que tiene que ver con el sexo. Y ser hombre o ser mujer cuesta mucho, y es, no tiene nada que ver con el sexo. Tener integridad, ser decente, ser solidario, ponerse en los zapatos de los otros. Eso en realidad es ser hombre o ser mujer. Pensar en el, en los demás, en el país. Es muy distinto de presumir andar de cama en cama o de brinco en brinco. Total. Muy distinto. Así es. Ay, mi Vicky. Y es que, como lo decía Chichila, un tema del que ella no había hablado, yo creo que ese consejo que le diste no fue como colega, sino como amiga. Poner por encima, priorizar la familia, arribita de la profesión, sintiendo aún tanto amor y tanto respeto. Y es por eso que vamos a hablar ahora de esta faceta. Como amiga. Buena amiga. Y un amigazo de mucho tiempo se manifieste. Quiere decirle esto a Vicky Hernández. Mira de quién se trata, Vicky. Hola, mi Vicky hermosa. Un inmenso ¡Mauro! Abrazo de vida berraquera y enjundia, como digo yo. Gracias por acompañarme durante estos 40 años de vida teatral, televisiva, de las utopías, de poder compartir cocina, cuentos y vida. Gracias, Vicky. Usted representa el tuntún de mi corazón. Chao. El tuntún. La amistad, la amistad, Vicky. Mauro y Jasmine, que son ese par de locos alados, son tan tiernos, tan dulces, tan creativos. Al pie del cañón, dándole. A veces cansados, a veces descreídos, a veces tristes, pero siempre ahí, dándole. Es gente de una pasta maravillosa, es gente de una sensibilidad especial, cantan, hacen canciones, disfrutan, se unen a causas de la población de Tabio. Son una maravilla. Gracias, Mauro. Yo no le di las gracias a mi caíto, a mi príncipe cacao, que amo tanto. Gracias a Luis Eduardo, a Johan, a Chichila, muy generosos, increíblemente generosos. Mucho. Lo hablábamos ahora extra micrófono, Vicky, Moni y televidentes, que siempre, o casi siempre, o en algunos momentos aquí en Bravísimo, hacemos esta dinámica de saludos, de gente importante, pero hoy ha habido algo especial, hoy ha habido un tono especial en esos mensajes, todos cargados de mucho respeto, de mucha admiración, más allá del amor, Vicky. Y a mí se me llena el corazón de alegría ver y sentir eso, que tus colegas, que tus amigos, que tu círculo cercano sienten por ti, más allá del cariño, ese respeto y esa admiración profundas. Muchas gracias. Sí, yo no creo ser merecedora de tanto, pero también ellos deben saber que yo los he querido y los quiero, ¿no? Yo creo que eso es importante en la vida, tener afectos, tener la capacidad de amar a los compañeros. Estoy leyendo en este momento, terminando ya, un libro maravilloso de Padura, Personas Decentes, creo que se llama. Padura, el escritor cubano que me encanta, Leonardo Padura. Y seguramente también estoy muy tocada por ese libro, que es inmensamente duro, bello, pero muy duro. Y venía pensando en el carro cuando venía para acá, que la vida se va muy rápido y que uno gasta la vida en cosas que no importan. No vive preocupado por el vestido, por el maquillaje, por la sala, por el tapete, por el carro, por la cantidad de pendejadas que no significan nada. Nos hemos acostumbrado a que la gente es porque tiene.
solo eso. La gente se vuelve una cifra, se vuelve una capacidad de consumo. ¿Qué capacidad de consumo tiene? Entonces, ¿usted es gente o no es gente? Usted. Eso es muy duro. Eso es muy difícil. Crecer y vivir en un país donde la gente está reducida a hablar de cifras y hablar de dinero y hablar de modas y de cosas de esas, y donde realmente el ser humano no tiene valía, no se respeta, no tiene dignidad, no tiene espacio para vivir, para hacer lo que quiere, lo que sueña, lo que puede hacer. Eso fatiga, sí. Y eso agobia. Sí, es una carga. Pero Vicky, bueno, yo pienso que, por ejemplo, en este momento, lo que está pasando en Colombia, que es tan difícil, tan delicado, puede abrirnos los ojos, los oídos, el corazón, las manos, para que pensemos en los otros y reconozcamos que tienen el mismo derecho a ser que tenemos nosotros. Es tiempo de eso ya. Ojalá se pueda. Sí. Es lo que queremos todos, Vicky, es lo que queremos todos, que los seres humanos, ojalá, tengamos esos espacios, esas oportunidades, esa vida digna, como tú lo llamas. Y la familia es fundamental para eso. Así es, y este saludo llega como un bálsamo en este momento para ti. Muy especial, Vicky, mira. Hola, Vicky, un saludo cálido en este Bogotá tan frío. Me alegra que la estén entrevistando y realmente quería felicitarla, Vicky, porque la pospandemia es complicada y salimos avantes de ese drama mundial, y usted sigue trabajando, perseverando, haciendo teatro como el ave fénix, porque en realidad la humanidad casi muere durante esa pandemia, pero aprendimos bastante, y lo que más me alegra es que haya vuelto a hacer teatro, y más con una actriz como Carmenza Gómez, y que hayan llevado la obra a otros países. Me parece excelente, Vicky. Recuerdos y recuerdos, pues son muchos los que tengo y los que vienen a mi memoria en este saludo, pero yo creo que ahí los periodistas están haciendo una labor muy interesante, que lo que importa es decirle que estamos orgullosos de usted, Vicky, y la queremos como hermana. Le deseamos lo mejor, nos alegramos mucho de que todavía esté vigente y de que lo esté haciendo bien, con ese amor y con esa entrega a las artes escénicas que usted siempre ha manifestado. Voy a decirle algo que se le dice a la gente que realmente ha culminado muchas cosas. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Ay, ay, ay. No, me has debido. Vicky hermosa. No, tras de que estoy tan golpeada por lo de Toto y... Ay, sí. Qué pena. Tranquila, Vicky. No, tranquila, que aquí estamos en la sala de la casa, estamos charlando. Llorona. No te preocupes, Vicky, qué al pena. Contrario. No, ya. Al contrario, gracias. Ya. Ah. Qué pena ser tan llorona. Tranquila. María Isabel, mi hermana, era la actriz, era excelente, excelente. Se ganó el Nenqueteba a la mejor actriz infantil. Primero que dieron en Colombia, el único. Maravillosa era. Hizo teatro también con Santiago, con Carlos José, con Graiño, con Peroso, con... Inclusive alcanzó a ser, siendo ya como de 12, 13 años, con Osorio, el que hizo el teatro La Comedia. El edificio que hoy es el Teatro Libre de Chapinero. Sí, señora. Con Luis Enrique Osorio. María Isabel era fantástica, fantástica, hermosísima en escena, maravillosa. Escribe poemas y es socióloga, es abogada, pero
no volvió a actuar después de que entró a la universidad. No. La última obra que hizo se llamaba Los Justos, de Camus. La dirigió Joel Otero, la época en que Santiago iba a montar Galileo Galilei. Es historia patria ya. Vicky, hablemos de actualidad. Hablemos de lo que está pasando hoy en tu vida, bueno, en tu carrera. Noticia. ¿Tienes una bomba, una noticia que dar? Sí. Ahí están las cámaras, por favor. Bueno, en Cali hay un festival que se llama Brújula al Sur. Ajá. Lo organiza Brújula al Sur. Sí. Es un festival anual que tiene varias etapas. Tiene una etapa de formación, otra de montaje y otra de circulación. Es decir, hacen un... Por ejemplo, este festival, ya el 1 de noviembre que empiezan los talleres... Tienen talleres desde el 1 de noviembre hasta el 7, okay, con maestros de muchas partes del mundo. Básicamente va a haber un taller de improvisación, por ejemplo, y hay de dramaturgia, y hay de puesta en escena, de mil cosas. El siguiente año, ese profesor o ese maestro viene y con la gente que hizo algo, hace un montaje. Ah. Y en el tercer, a la tercera venida, lo presentan. Hacen escuela de público, tienen escuela de formación. Buenísimo. De público. Bueno, es un festival muy importante, pequeño, pero que da muchos frutos. Y este año Chile es un país que, en virtud de que se cumplen también 200 años de relaciones con Colombia, está en la palestra, estuvo como invitado especial en el pasado Festival de Teatro de Manizales, Chile como país. Uh-huh. Y en Cali también va a estar en... de manera muy prominente. Entonces, va a venir una actriz chilena, la Coca, maravillosa. ¿Sí? Y una actriz argentina, Miriam, una señora. Y se había pensado hacer un conversatorio en Cali con la actriz argentina, la actriz chilena y conmigo. Ajá. Un conversatorio sobre teatro, pero la cosa devino en que no nos conocemos, ¿no? Yo no las conozco ni ellas me conocen. Pero entonces nos vamos a encontrar el día 9 de noviembre en Cali, en el escenario, y en vez de hablar, vamos a improvisar. ¡No! ¡Wow! ¿Pero qué es esa dicha? Eso es una cosa loquísima. ¿Y la entrada cómo es? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, o sea, mucho gusto. No, mucho improvisar, gusto dale. Y vamos a improvisar. Entonces, esto es una... Realmente es un suceso teatral. ¿Por qué? Porque eso no se ha hecho jamás en ningún país, en ninguna parte. La señora viene de Argentina, la señora viene de Chile, la señora viene de Bogotá, a Cali. Una llega el 9 mismo, otra llega creo que el 8, yo llegaré por ahí el 7 o el 8. Y entonces con un maestro de ceremonias que es el que va a hacer el taller de improvisación para la gente en Cali. Ajá. Él nos va a dar el tema en las pautas y nosotras vamos a improvisar. Y ustedes ahí vuelan. Y nos vamos a conocer en escena. ¡Ay, Dios! ¡Está buenísimo! Eso es una cosa espléndida. ¿Cómo nos conectamos con eso? Para estar pendiente de la gente que nos ve en Cali, no, que es muchísimo. Y pero va a ser con entrada al público. En vez de hacer una conversación, vamos a hacer en la práctica un encuentro escénico teatral de las tres actrices de teatro de los tres países. Vicky, nos ven muchísimo desde Cali. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? O alguna página. Para que se nos vamos a presentar en el Teatro de Álvaro Arcos, que se llama el Teatro Cali. Okay. Es una sala pequeña, es un teatro de cámara. Habrá foro para 150 personas, algo así. Y tan pronto salga a la venta la boletería del festival, se encontrarán entradas. Esto va a ocurrir el 9 de noviembre. Listo. El 9 estamos de noviembre. Pero es de verdad que es una oportunidad espléndida para nosotras tres en primer lugar, vernos y conocernos y jugar. Esa es la palabra. Vamos a jugar. Qué dicha. Exactamente eso. Lo que nos une es que las tres somos teatreras, básicamente, ¿no? Hemos sido de teatro. Yo he hecho televisión y cine, pero yo he sido y me formé en el teatro. Entonces, es un privilegio poder estar con dos señoras grandes, monstruosas, de Chile y Argentina, y jugar ahí. No sabemos el tema, no sabemos nada. Va a ser un momento inolvidable. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a crear para el público
ese espectáculo improvisado, esa historia o esas historias varias, ese momento único. Y lo que más me emociona es pensar no solo lo divertido que va a ser esto, lo pícaro que es, lo atrevido, sino que vamos a comprobar en la práctica, en un momento irrepetible, cómo el arte escénico, une, cómo los lenguajes son universales cuando son artísticos, cuando son de creación, cómo las personas, aunque no se conozcan, se pueden entender en un espacio físico y en un espacio temporal creado a partir de el juego escénico. Así es, nos vamos a poner de pie, porque otro lenguaje universal es el amor. Mimiki, acércate por acá, porque aquí te tenemos mucho cariño, si quieres te ayudamos. Porque mira, hace 4 años viniste acá. Sí. No a este espacio, a otro espacio. Al tiempo. Y te reconocimos como actriz. Así. Y hablamos de la actuación, de tu legado en el teatro, en el cine, en la televisión. Hoy te queremos reconocer como mujer, Vicky. ¡Ay! ¡Qué emoción! Como mamá, como abuela de Gael. Y Emma. Emma y Gael. Como Emma compañera Gael. De tus colegas, como amiga de esas tertulias inolvidables. Y el respeto y admiración que hemos sentido hoy de todos esos mensajes. Hoy en Bravísimo lo sentimos en el fondo de nuestro corazón. Eres una gran mujer, Vicky. Eres ejemplo para una sociedad. Luchadora, frentera, artista. Has dicho lo que has querido, has llorado, te has expresado y hoy te queremos entregar este reconocimiento como mujer, porque hoy el bravísimo gigante es para la gran y única mujer, Vicky Hernández. Bienvenida siempre, Vicky. Esta es tu casa. Gracias por todo. Bella. Ya regresamos.